Hey, bienvenidos de regreso en un video medio informativo uh, sobre el canal, sobre varias cosas. Ok, pongan mucha atención. Eh, va, a haber so va a ser sobre todo. Voy a hablar de todo el canal. Y estoy en Minecraft. Vamos a empezar porque estoy en Minecraft. Este, si pudieron ver el episodio o el capítulo o el video más bien anterior que subía este, que fue sobre remodelación o... Oh, bueno, eh, puse piezas nuevas, casi prácticamente compré una nueva computadora, ya una computadora gamer y este tuve muchos problemas con, con querer combinar piezas, tuve que comprar casi todo nuevo y este, pues ya le invertía esto, así que costó una buena, buena lana. Y, y pues nada, ¿qué pasó? Otra de las malas noticias es que se borró, se borró todo lo que yo tenía en, en la computadora, desde mis fotos, información, música, y pues más que nada también la serie, la que teníamos de Luis Aventuras. Así que vamos a comenzar una nueva serie. Y, y tomé en cuenta muchas cosas que ustedes me pidieron como de que me aprendiera bien los mods este desde que se veía con lag y todo eso espero que ahora sí se esté viendo muy muy bien debería más que nada y, y este desde poner un pack de texturas poner mods interesantes y cosas de esas enfocarme más en los mods y aprenderlos explicarlos bien no tanto como un tutorial, pero sí para divertirnos mucho. Y este... Con la música triste. Nah, es como animada. Música acá de fondo. Y y, y pues va a ser eso. Entonces se borró Luis Aventuras. Triste, música triste. Pero vamos a iniciar una nueva serie. No nueva, va a continuar llamándose Luchaventuras. Ya que el nombre me encanta. Solo que le vamos a agregar... Para que ustedes distingan los capítulos, distingan la serie Luigi Aventuras HD O sea, literal, Luigi Aventuras igual Y le vamos a agregar H y D mayúscula como High Definition Alta definición Que pues ya se ve poquito mejor Y va a ser eso eh, ¿Qué mods? Opa, me caigo ¿Qué mods he agregado? Pues va a ser esto que están viendo Nos vamos a enfocar mucho en el mod de las familias Va a ser mucho en el mod de las de las familias, este, vamos a crear aldeas grandes, quiero a crear villas muy grandes, enfocarnos bien desde, se los voy a mostrar desde ser el monarca, los bebés, los anillos, en fin, hacer aldeas, tener una casa con, ahora sí, con nuestras propias, tener una casa con nuestras propias familias formadas, generar historias sobre esas familias, por ejemplo, si juntamos un un guerrero, con una minera, le generamos una historia, le hacemos una casa y hacer un pueblo muy grande, no un pueblo como el que ven al fondo atrás, generado de esos, no hacerlo nosotros mismos, agregarle cosas, ustedes que me vayan diciendo qué cosas podemos agregarle a la ciudad, al pueblo, va a ser más bien una ciudad y y en fin generar guardias desde cuales que sean los policías, en fin tengo un montón de ideas, ese va a ser por un lado un mod, el mod que tenemos al fondo eh, esto de los creepers, eh, se llama Gravestone, que son estos que tenemos aquí abajo, son tres secciones. Uno, pues un montón de cruces, de esculturas, cosas así. Estos creepers me encantan, como lo ven. Eh, vamos a poder conseguirlas y conseguir diferentes, poner en los pueblos, en las casas, igual eh, todo eso. Panteones, se nos agregan panteones. Vamos a encontrar panteones al azar. Todos los pueblos generados por Minecraft. También va, va, va a tener un panteón. Va a tener un panteón el, el, el pueblo. Y. Y estamos a, a ver altares. Cosas de esas. Vamos a investigar a fondo este. Este mod. Pues el, el comsa live. Que es de las familias. Pues lo tenemos muy bien. Eh, el backpacks. El de las mochilas. Pues es de mucha utilidad. El bibliocraft. Este ya lo hemos visto antes muchas veces. Es para decoraciones. Vamos a poder hacer mesas, estanterías, escritorios. En fin, un buen de cosas. Eh, las lamparitas. El Mo Creatures. Que es de los animales. Que tenemos un montón de animales. Vamos a tratar de domesticar varios de ellos. Hay unos que son muy difíciles. Por ejemplo, el tigre blanco. Que está solo en la nieve. Y que es muy difícil de que salga. Entonces tratar de domesticar animales difíciles. Y a eso... Tratar de sacar el unicornio, que se trata... Para poder sacar un unicornio, que es un caballo con el que vamos a poder volar en el mundo. Este va a ser muy difícil, ya que tenemos que domesticar un montón de caballos, hacerlos que tengan crías y conseguir montones, montones de caballos. Ya, ya verán en el transcurso de, del mod, que está muy bien, muy bien. Y, vamos, y tenemos este nuevo, el invasión mod, que nos genera varios enemigos. Eh, igual varias cosas vamos a poder obtener. Y vamos a poder craftear este Nexus. Que el Nexus es, es como algo, es como una pieza. Es como una, es, es, es una piedra que va, que va a traer todos, todos estos enemigos. Los va a traer, los va a generar. Pero por montones. Y se va a hacer un apocalipsis enorme. Y vamos a pelear y a luchar. Y, y al parecer lo que vi, pues está muy bueno este mod. Pero tenemos que estar muy bien armados. Así que eso es de lo importante. Hay más mods. Este. Hay más mods que, que están por aquí. Y a ver, a ver. Que igual no salen allá. Pero podemos tener el de teletransportes. Tenemos eh, diferentes para poder... Hacer eh, picos hachas, hachas espadas y un montón. Eh, de, mesa de escrafteo, de eh, la de encantamientos, los lucky blocks. Dejé varios, modifiqué varios de los pasados, ya que a algunos no le entendía. Y voy a dejar solo los que le entiendo y los que vamos a ver eh, a fondo en el canal. Y hay uno en especial que, que agregué que quiero que, que lo vean. Y para esto vamos haciendo de noche. Es este, el creepypasta mod, que pues todos sabemos que es una creepypasta, ¿no? Dejen busco antorchas. Todos sabemos que es una creepypasta mientras les voy contando. Eh... Este mod se encarga de generar los creepypastas a través de una... No encuentro las antorchas. A través de una computadora que vamos a poder craftear. Aquí está. Vamos a poder craftear... Eh... Ahora sí que... Y tiro la... <laughs> vamos a poder craftear esa, esa computadora donde vamos a poder imprimir los creepypastas y invocarlos. Ok, tengo una dinámica yo que la pensé cuando vi este mod. Cada vez que vayamos a, a convocar, a invo invo invocar más bien. Aquí está la computadora, vamos a poder craftearla. Tiene su crafteo y todo. Cada vez que vamos a craftear una... Una computadora para imprimir una creepypasta que son estas que vamos a tener ah, vamos a tener que buscar papel, papel y todo eso. Entonces, cada que invoquemos a uno, la dinámica de ese capítulo va a ser este. Yo voy a investigar sobre ese creepypasta. Voy a contarla mientras vamos invocándolo. Vamos haciendo cosas eh, semejantes a la, a lo que pasó en la creepypasta. No sé si me doy a explicar. Por ejemplo, si alguien mató a niños, vamos a poner niños y, y, y cómo los mató y todo eso. La casa, si fue en un árbol, si fue cosas así. Y este, por ejemplo, aquí tenemos al primero. Ella ay es... Ayesles. ¿Cómo? Ey, ay, ay, ay Jack. Ay les Jack. Porque es... Ojos. Eh. A The Rake. O sea, son diferentes, igual, pues no, no, no los pronuncio bien. Este se llama Smile, creo. Es un lobo. Aquí vamos a tener diferentes, son diferentes, diferentes creepypastas. Ese, que, ese es volador, no sé cuál sea. Ya va, voy a ir investigando sobre cada uno de ellos. La creepypasta de calamardo. O sea, tenemos un montonal, un montonal de... de son como alrededor de unas que... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 11 creepypastas las que vamos a poder ver. Son, son 11 capítulos con creepy, creepypastas. Con historias que. Que vamos a poder. Este. Observar y. Y en fin. Eh, eso es algo. De lo, de lo visto. Ahí se está cargando a todos los. Los aldeanos. Los creepypastas se pueden cargar a los aldeanos. O sea que va a ser muy, muy. Como. Como muy real. Hay otro mod que agrega árboles gigantes. Como ese que ven al fondo. Y malas dungeons. Y todo eso. Así que son un montón de cosas en el canal. Que vamos a tener. Espero les guste. Este, este cambio. Que imagino que va a ser para bien. Tan solo en cómo se ve el Minecraft ahorita. Va a estar. Va a estar genial esto. Y vamos a hablar también sobre, sobre el canal. Que para esto. Dije. Ahora sí. Voy a quitar la música. Al 100. Y sobre el canal les diré que, que pues ya tenemos computadora mejor. Voy a subir ahorita lo que es la serie de Minecraft PC. Más capítulos. De los puentes. De cosas así. De el del Nexus. Voy a tratar de grabarlo. Juegos del hambre y así. Y pues yo creo que va a ser unos con... Pues muchos saben que tengo una novia. Ella no, no estamos juntos, pero ya está en otro estado de acá de Estados Unidos. Para los que no sepan, yo vivo en Estados Unidos, en Austin, Texas. Ella vive en Arizona y pues ya anda jugando a Minecraft y todo eso. Igual voy a hacer algunas partidas con ella, igual con otros youtubers que a lo mejor por ahí nos pongamos a grabar y cosas así. Esa va a ser una de las cosas de información que les tengo. Y sobre Minecraft P, porque no me olvido y porque gracias a Minecraft P yo estoy en YouTube no solo no he podido grabar nada porque la Nexus que tengo la Nexus 7 ya murió literal entonces mandé pedir un iPhone el iPhone Plus 6 Plus todo estoy esperando a que me llegue alrededor de dos semanas que me llegue lo voy a hackear y, y voy a grabar ahí Minecraft voy a grabar sus mapas mapas que ustedes van a poder hacer en sus dispositivos móviles y me los van a poder enviar al correo eh, mapas o no recuerdo si es mapasluich gmail.com algo así este ya varios sabrán la dinámica y cuando empieza a grabar los mapas que ustedes me mandan pues ya van a poder ver cómo 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 enviármelos a esa va a ser una que me esperen los de a lo de Minecraft y a, a, a que me llegue el iPhone 6 Plus y pues vamos a tener la serie esa Vamos a tener una serie de Minecraft y la revisión de sus mapas. Y quiero cambiar, quiero jugar más videojuegos, ya que tengo una computadora, así que me costó una buena lana. Y esos juegos, pues no sé, igual voy a descargar, tratar de descargar Watch Dogs o GTA o alguno de carros, no sé. Este, Need for Speed, ya veré yo qué encuentro para computadora. Pero solo voy a descargar juegos que a mí me gusten. Por ejemplo, no me gusta... Eh, Black Ops o cosas de esas de De shooters O sea, de, de disparar Más que Halo, Halo es el único que me gusta Es el único que he jugado y me gusta Igual voy a tratar de descargar Halo Y yo creo que es de los Del único que me gusta de ese estilo Así que Pues nada, eso es hasta aquí Cualquier duda, cualquier sugerencia de juegos, pregunta que quieran hacer Todas las preguntas que hagan en este video todo lo que quieran comentar, decirme, eh, lo voy a contestar. Todo se los voy a contestar durante el día, la noche, todo este fin de semana que viene. Este, así que pueden hacerme todas las preguntas que ustedes quieran aquí en el video. Todo lo voy a contestar en absoluto todo. Y pues nada, espero les guste. Nos vemos en el próximo capítulo. Que ya espero sea Luis Aventuras HD. Como les digo. Espero les guste. Que ya se vea mejor esto. Que imagino que ya está corriendo muy bien. Y pues nada, nos esperan muchas, muchas cosas nuevas, ya nos vamos a poner muy muy serios en el canal, que ya ahora sí, este, pues a, a causa de la inversión que hice, yo creo que hay que aprovecharla, hay que aprovechar una computadora así y hay que aprovechar también suscriptores como ustedes que, que me siguen, que somos 24.000 al día de hoy. Y hay que ver con cuánto acabamos este año. Todos estos dos meses que restan del año voy a tratar de echarle muchas ganas. Y pues igual pedirle su ayuda comentando videos, votándolos, dándoles like, compartiéndolos. Eso es un montón de ayuda. En verdad no se paga nada por ver videos en YouTube. Y pues una manera de agradecer sería compartiendo videos y eso. Y algo más que se me escapa son los live streams. Les debo un stream de noches de terror. El día de muertos, el especial. Y ese lo vamos a tener, yo creo, este fin de semana. Déjenme ver si es sábado o domingo. Para que estén al pendientes. Y es todo, creo. Cualquier pregunta abajo lo voy a contestar todo. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Que espero sea ya la serie. Así que espero les guste muchísimo. Muchas gracias por estar en el canal. Y nos vemos en el próximo video.